Esto es un adelanto del acontecimiento del día 1 de febrero. Por ahora llevamos 3 nada más, porque es pronto, porque estamos a día 18 y hasta el día 1 faltan 2 semanas y es pronto. Pero lo que ahora mismo son 3 cajas, después se convertirán en más. Estas 3 cajas es un adelanto del acontecimiento del 1 de febrero. Y bueno, el domingo estaba lloviendo muchísimo. Bueno, estaba lloviendo. Sigue lloviendo. Así que... bueno. Vamos a cerrar un poco. Que no manche los cristales. Y bueno, ese es un pequeño adelanto. Ese es un pequeño adelanto del acontecimiento del 1 de febrero. Chao. Vamos, venga. ¡Oh! ¡Está sin luz! ¡Uf! ¿Qué día hace, no? De niebla. Cierra, echa la llave. Madre mía. Y hay una chimenea, está echando humo. Caderas, que son más sanas. Sí, porque no daba. Uy. Me caigo y lo grabo. Lo importante es grabarlo. Lo importante es grabarlo. No caerse. ¿Cuál es? ¿La blanca o la amarilla? Amarilla. ¿No te lo sabes? No, porque son tus llaves, no son las mías. La mía es la azul. Dale, dale del carro. ¿La llevas tú? Sí. Sí, porque como ya no voy a pijar. Bueno. Chao. No, un plato de tal. Bueno, vamos a comer carne y salsa. Y patatas a la chimenea. Que aproveche. Guarda la pinza. Ay, no he guardado todo menos la pinza. La llave del coche, ¿todavía? La entrada, siempre la digo la entrada. Sí. Bueno, nos vamos. Por la tarde. No, lo he cambiado para no tener que estar hasta las 11 y media los miércoles. Pero nada, de 5 a 8 y media. Bueno, pues ya está. Hasta mañana. Bueno, ya hemos comido y nos vamos a la casa a descansar un ratito. Pero sí que entiendo. Vamos a echar una carrerilla. 1, 2 y 3. Ay, coge la ropa esa y dársela a la Merche. Que me la ha dicho mi hermana. ¿Ahora con un saco? ¿Que se la di? Sí, pero que me ha visto calé, pero vamos. Ah. Mira, David, lo que he ideado. Sí. Mira, lo que he ideado. Ahí mismo vi que lo ponga. Hace mucho frío. ¿Qué bien? ¿Que huele bien? Sí, ¿no? Huele bien. Huele bien todo, ¿no? Que huele bien para entrar. Toma. Esta es una de las personas. Buenos días. Son las
Te acabo de mirar, ¿eh? Pero se me ha olvidado. La 10:38 del día 19 de enero. Hace muchísimo frío, no sé cuántos grados exactamente, pero muchísimo. Y me voy al gimnasio. Vamos a mirar cuántos grados hace. Bueno, hace 5 grados. Me he estado toda la noche lloviendo y dice que vamos a tener una mínima de menos 4 grados bajo cero. En muchos sitios, como en Madrid, Navarra, y en algunos sitios más, está nevando. Y ha nevado y hay carreteras cortadas incluso por la nieve, así que... Pero bueno, no vamos a dejar nuestro día de gimnasio por el frío. Además, allí no pasamos frío, estamos calentitas, nos estamos moviendo, sudamos. Y al final salimos con una calor horrible. Eso sí, hay que abrigarse después al salir para que el sudor no se seque y nos terminemos resfriando. Yo estoy esperando a que una vecina mía que esté comprendida de trabajo me avise, que ya me está avisando, porque nos vamos juntas en el coche. Así que bueno, chicos, os dejo, que me voy al gimnasio. Y ya sabéis, haga frío, llueva o nieve, siempre hacer deporte. Un besito, chao. Hola, bueno, ya estoy de vuelta. Voy a ver la hora que es. Las 12:26. Voy a ducharme, comerme una fruta para recuperar todo lo que he perdido. Y bueno, para recuperar todo lo que he perdido. Para recuperar algunos minerales y tal que se pierde durante... Perdemos mucha agua y... y minerales, y hay que recuperar. Bingo, bingo, sudando. Uf. Pero sudando. Así que... Uf, voy a apañar. Voy a tomarme... Primero de todo el vaso en este para recuperar un poco de líquido. El estoy sin azúcar, ¿vale? Y me voy a meter una ducha. Que verás. Me voy a meter una ducha, que verás. Esto sienta genial. Esto y una manzana o a ver o jamón cocido o nueces, una lata de atún natural. Yo por lo pronto voy a coger pavo. Un poquito de pavo que lo tengo así. Me voy a tomar un trocillo antes de ir a la ducha. Porque... Recordar que queremos recuperar un poquito, pero no todo lo que hemos gastado, así que os dejo comiéndome la pechuga. Y me vino a la ducha, a recoger un poco la casa, a comer para después ir a trabajar. Y tengo que ir a recoger a David. Así que chao. ¿Te has quitado la correa? Bichuchillo. Ay. Qué
cara tiene, madre mía. No se te ve casi este ojo. Moflete. ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Ay! ¡Ay! Se va a comer la cámara, hijo. Bueno, buenos días, estoy viendo aquí los correos que tengo. Traca, 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 traca. Así que bueno, tengo bastante, así que voy a mirarlo. Bueno, pues ayer estuvo cayendo una lluvia todo el día. O la mayor parte del día. Y aquí tengo a mi perro que me mira mientras yo hablo. ¿Pero qué te pasa hoy? Oye, está muy tontillo, ¿no? Oye, está muy tontillo. Ay, ay, qué tontillo que está hoy. Ay, 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 qué tontillo. Está muy tontillo hoy. Sí, muy tontillo. Ay. Ay. Estoy hablando y está mirándome. Y ahora me coge así la mano. Uy. Pues estábamos cenando y no hemos encontrado que está nevando. Está nevando, no sé si se puede apreciar en la cámara, pero está nevando, chicos. Es posible que mañana nos levantemos y esté todo nevado. También puede ser. Qué guay. Y hace 2 grados nada más. 2 grados nada más. Eso no pone. Puede ser, mira. Es imposible. Pues pone que hace 2 grados. Aquí hace más de 2 grados. Es que la cámara no se ve bien, no se ve como nieva. Ahí la lucecilla esa se ve un poco. A ver cómo es. ¿Lo ves? Sí, mira. Ay, mira. Es copillo. Copito. Copito. Bobby. ¡Está nevando! Sí, mira, nevando. Y grito, ¡está nevando! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y bueno, nosotros estábamos cenando. Tortilla de verdura, que es lo que quiero. Y caldo de pollo. Pero a David ya no le queda ni caldo de pollo ni tortilla. ¿No me la doy? No, no porque me la he zampado. Aquí calentico, comiendo y nevando. ¡Qué guay! Voy a ver si puedo echar después una foto por ahí para ver si se ve algo más. Bueno, chao. Adiós. Venga, hombre. Adiós. Adiós, Rocky. Adiós, adiós. Bueno, chicos y chicas, después de estar por la noche nevando, como podéis ver, no ha cojado y aunque hace frío, ha salido un poquito el sol. Yo he llegado del gimnasio
A ver, que es que como no hay mucha luz. Yo he llegado del gimnasio, me he duchado, me he peinado y me he preparado para luego irme a trabajar. No doy hoy con las luces. Y bueno, hoy vamos a comer una cosa nueva que nunca he probado. Vamos a darle la luz. ¿Qué es esto? Pollo al curry tiki masala. Es al horno de Knorr. Y bueno, a primera vista, pues tiene buena pinta. Vamos a ver. Hay que añadirle 450 gramos de pollo, hortalizas y yogur. Bueno, que las hortalizas creo que son cebolla y tomate en dado. Es que no se ve muy bien, estoy con la cámara pequeña. Y tomate en dado. Voy preparando los tomates y tal. Y pone que el truco de chef, aquí en este cuadradito amarillo, consigue una perfecta guarnición acompañándolo de 50 gramos de arroz servido por ración. Un plato completo y delicioso, te sorprenderá. Así que bueno, el arroz cocido yo lo suelo hacer. Primero lo mareo un poquito con ajo y aceite, y después ya le echo el agua, su laurel, perejil, y así está buenísimo. Así que voy a empezar. Mirad, os quería enseñar cómo está ya el muñequito de césped. Tiene ya pues una buena melenilla. No se ve mucho porque no hay muchísima luz, está nublado el día, pero tiene ya su melena. Y bueno, pues ya iremos pelándolo, que no sé si hacerle dos coletitas, una que otra aquí, porque tiene una mariposita por ahí que me hace pensar que es una chica. Pero bueno, ya veremos a ver qué hacer. Así que me voy a poner a la orden a hacer eso, porque son pues la 1 y 13. El pollo lo trae David porque yo no he podido comprar, salir a comprarlo. Así que pues voy a ponerme a partir la cebolla, a partir el tomate en dado. Y bueno, a ver si ahora con un poquito el ordenador, que lo tengo ahí arrumbadillo un poquillo, y subo este blog, supongo que lo subiré con el de las cajas y tal, con lo de que va a pasar el 1 de febrero, que es una noticia, un cambio grande en nuestra vida. Y bueno, vamos a ver. Así que me voy a preparar todo eso, pero cuando David traiga el pollo. Chao. Bueno, pues siguiendo la instrucción, hemos cortado 200 gramos de tomate hacia cuadradito. Una cebolla pequeña, le hemos echado un yogur natural y 100 mililitros de agua. Lo estoy mezclando todo para luego agregárselo al pollo. Y dice que lo agregues todo en la bolsa, pero yo lo voy a agregar primero aquí, lo voy a tapar y lo voy a meter en el frigorífico, pues para que coja sabor. Yo le he echado un yogur de estos natural. Y bueno, vamos a ver cómo sale la receta. Ya veremos el resultado. Bueno, pues ya que tengo todo preparado para hacer el pollo, he cogido un ratito el ordenador. Para editar los vídeos. Lo que creo que voy a editar primero, estos que estoy haciendo ahora, creo. Y los blogs de los demás días, que es donde cuento el acontecimiento. Y voy a ver dónde están, si lo tengo aquí, si lo he pasado, si están en la otra cámara. ¿Dónde están? Así que bueno, pronto. Son las 1:30, es que no se ve nada en el ordenador. Son las 1:30, así que del 21 de enero. Así que bueno, no tengo cosas en el móvil. Que voy a editar un poquito, ¿vale? Chao. Bueno, pues para hacer el arroz, lo primero que hago es poner una cazuelita, un poco de aceite de oliva y esperar a que se caliente. Que se caliente rápido. Una vez que está caliente, echamos ajitos troceados y los mareamos. Y la hoja de laurel y la mareamos así un poquito. Donde esté un poco mareadillo, echaremos el arroz.
echamos el arroz y lo vamos mareando con el ajillo. Y el arroz cocido siempre lo hago así. Y le añadimos el perejil. Al gusto. Y seguimos mareando. Probarlo a hacerlo así, que ya verás cómo sale con un sabor buenísimo. Y ahora ya que está un poco mareado, pues le echamos el agua. Para cocerlo. Llenamos la olla de agua y lo cocemos. Listo. Y lo ponemos a que se cueza. Y así veréis cómo tiene un sabor buenísimo. Listo. Bueno, hemos sacado esto ya del frigorífico. Vamos a echarle el contenido del sobre junto a esto. Y lo removemos. Y ahora compartimos las pechugas. Bueno, ya hemos partido las pechugas, las hemos echado y las hemos revuelto con todo lo que teníamos antes. Le vamos a echar en la bolsa, la vamos a cerrar con el cierre y la vamos a poner en una fuente en el horno. Ya la estamos precalentando a 180 grados y en la zona de abajo, la rejilla. La fuente tiene que estar fría, ¿vale? Ya tenemos la bolsa preparada y la vamos a meter en el horno que ya estaba precalentado a 180 grados y la vamos a dejar unos 35 minutos. Y listo. Bueno, y así es como queda nuestro pollo. La verdad es que huele, vamos, genial. Se está empañando la cámara, señores. Así es como queda. La verdad es que huele genial, genial, genial. Lo acompañamos con un poquito de arroz y pan integral tostado y una comida genial. ¡Que aproveche!